uso de teléfonos para que se encuentren libres y se puedan atender llamadas de emergencia. Aléjese de ventanales y puertas de vidrio. En caso de que suceda un sismo fuerte, resguarde su cabeza y espalda agachándose y cubriéndose la cabeza con los brazos. Este centro cuenta con 4 salidas de emergencia. Observe desde su asiento el círculo de color ubicado en el respaldo de la butaca justo delante suyo. Este color indica la puerta por la que debe salir en caso de alguna eventual evacuación de las instalaciones. Quienes se encuentren en el escenario y en camerinos deberán salir por la puerta ubicada al lado derecho del escenario. Cuando se dé la señal de desalojo, diríjase a la salida que le corresponde en forma rápida y ordenada, manteniendo silencio total y sin devolverse a recoger objetos personales. Una vez afuera, diríjase al punto de reunión en el parqueo y espera recibir instrucciones por parte de la Comisión Institucional de Emergencias o las autoridades de la institución. Las personas heridas, golpeadas o afectadas como consecuencia de la emergencia deben dirigirse a los integrantes de la Brigada de Primeros Auxilios para que reciban asistencia. Absténgase de hacer bromas o comentarios infundados y/o exagerados que aumenten la tensión provocada por el evento. Colabore en labores de rescate o combate de incendios si posee capacitación y se siente preparado psicológicamente para hacerlo. El Tecnológico de Costa Rica les desea una estadía grata y segura. El Centro de las Artes, AFITEC y la Semana de Agronegocios les dan la bienvenida a esta función de El Amor de las Luciérnagas, presentado por el grupo estudiantil Teatro Tec. Muchas gracias por estar aquí y que disfruten la función. Entonces, la contemplo al final del vagón de funicular, entre el vaivén de la gente. Aparece, desaparece, y algo en ella me resulta familiar. Algo, no sé, sus pequeños movimientos, algo. Es solo que no logro saber qué, pero no puedo verle la cara. Intento acercarme un poco, pero la multitud, la maldita multitud. Se oye un anuncio. La cima del monte Floyen. El funicular se detiene. La gente no se mueve, ni cabeza salpicada en sus zapatos. ¡Qué mierda! ¿Quieres? Adiós.
el horizonte de luces, las gotas en la ventanilla alargándose mientras despegamos, el jaloncito hacia arriba en el estómago. Yo hubiera querido que me tocara a mí la ventanilla, y así podría ver luces y ciudades, y me daría cuenta que ocupamos solo pequeños espacios del mundo. Pero no, a un estúpido le tocó la ventanilla, y solo la quiere para recostar su cabeza calva y grasosa mientras le babea por el lado izquierdo de la boca. El Atlántico, a 10.000 pies de nuestros pies. Me pican los brazos. Pienso en Rómulo de repente. ¿Y si no volviera a ver? Imagino nuestra casa frente al Caribe azul turquesa, en una playa de arena blanca que no te quema los pies. Es importante, le dije a Rómulo, que la arena no te queme los pies, porque sabes que dentro de todas tus cosas, lo que más amo son tus pies. Por eso escogimos una playa en el Caribe, para construir nuestra casa y un bar para gringos pensionados. Y por eso, desde que tenemos 15 años, desde aquel beso torpe con el que te rompí los labios con mis frenillos, ahorramos cada 5 para construir nuestra casa y el bar para gringos pensionados. Y retirarnos del mundo, indefinidamente, dijiste. Hasta que vi sus pies rodeando tu cuerpo, apuntando hacia el techo y bailoteando con esas estúpidas medias. Es una descortesía, me decías, que uno no se quita las medias para hacer el amor con lo violenta que soy yo. Con ella, en cambio, no te importó. Llegamos. 8 horas en tren hasta Bergen. Pasan lagos, montañas y ríos. Pero yo solo vine a babear a torcerme el cuello. Alguien toca mi hombro para despertarme. Llegamos. Y me pregunto muy concernada, ¿qué putas estoy haciendo en Bergen? Querida Lola, te escribo para decirte que estoy bien. Noruega es divertidísimo. El sol sale solo 3 horas. ¿Podés creerlo? 3 horas. El resto del día es gris y oscuro, a -4 grados. No te imaginas la diversión, pero ayer vi 2 partidas de ajedrez en la televisión y escuché el golf por la radio. Demasiado divertido. Después me tomé una botella de vodka en el cuarto. Si el domingo a mediodía no me pego un tiro, te escribo en la noche. Besos, Mari. Posdata. Vienes, Lola, que esta mañana, después de tanto tiempo, por fin desperté con ganas de escribir y no tengo mi máquina de escribir. Sí, Lola, sigo resistiéndome a las computadoras. Al final del valle hay un mercado de pulgas. Tal vez allí encuentre uno. Fue en Wenken, ¿qué hace usted por aquí? ¿Intentó comprar una máquina de escribir? No, en Bergen, ¿qué hace usted en Bergen? Ay, paseando, ¿pero por qué es gratis? Me imagino que vino por los fiordos. ¿Por los qué? Por los fiordos, vino a visitar los fiordos. Sí, yo estaba en mi casa y dije, voy a darle la vuelta al mundo para ver los fiordos. No sé qué son los fiordos. Entonces, ¿qué vino a hacer a Bergen? No hay otra cosa que hacer aparte de ver los fiordos. Pues, para los turistas no hay mucho más que hacer. Yo no soy una turista. Pienso quedarme, indefinidamente. Pero, ¿qué es lo que tiene la máquina? Nada. Es vieja. ¿Su mamá también es vieja? La gente cree que está maldita. ¿Su mamá? ¡No! ¡La máquina! La gente cree que fue embrujada. Ay, ¿cómo que embrujada? Si ustedes son europeos, las supersticiones son para la gente del tercer mundo.
Le doy 50 euros si se la lleva. ¿50? Y esta litografía de noche. ¿Puedo dejar la litografía? Hecho. En mi casa teníamos una copia de esa litografía de Moncho. Papá, ¿por qué grita ese hombre? Debe ser porque está en Noruega. ¿Y dónde queda Noruega? En el fin del mundo, María. En ese entonces vivíamos en una calle que se llamaba Jorge de Bravo. Hasta que un día Lola escribió del culo en el letrero. Entonces ahora vivíamos en Jorge el culo Bravo. Mi papá estaba puteadísimo por eso. Ese era un poeta, no como otros idiotas. Mi papá amaba la poesía, pero odiaba cuando la gente creía que lo que escribe Ricardo Arjona es poesía. Después de un tiempo viviendo en el culo Bravo, el lugar se puso muy violento. Así es que nos fuimos al lugar donde yo nací. Un estúpido pueblo donde la gente solo sabe hacer dos cosas: sembrar café y beber café. Lo vendimos todo. Sin embargo, cuando llegamos a la nueva casa, mi papá sacó la litografía de Munch y la colgó en una de las paredes. Ahora, este es nuestro hogar. Y lo vimos tan contento que ni mi mamá ni yo le pudimos decir que la litografía siempre nos pareció espantosa. ¿Aló? ¡Lola! ¡María! Lola, este pueblo es horrible. ¿Cuándo vas a volver? Nunca, y siempre llueve. Quisiera que estuvieras aquí. Dame unos meses. Mi papá se la pasa tomando y le grita a mi mamá. ¿Por qué? ¿Estás sorda? Yo nunca voy a tomar, Lola. Te lo juro que nunca. Querida Lola, estoy hasta el culo. ¿Cómo ves? No me pegué un tiro. Lo que me pegué fue una mica. Ya compré mi tiquete de regreso. Estoy harta de verga. Y tengo máquina nueva. Está maldita, pero es nueva. Al menos para mí, porque debe estar más estrenada que vos. Estoy escribiendo una escena buenísima. Se trata sobre mí misma. Me encuentro a mí misma en un funicular. Y le pido que se haga cargo de mi vida, porque yo ya estoy muy cansada. Y la va a aceptar. No es tan buena, ¿verdad? Escribo pura mierda. Aliento vodka me despierta. ¿Quién? La señora Nordenhol. ¿Ah? La señora Nordenhol. ¿La señora qué? Nordenhol, la persona que le alquiló la cabaña. Ah, ¿qué quiere? Quería saber si le gustaría subir a la cima del monte Floyen. ¿A qué? De ahí se puede ver toda la ciudad. ¿Quiere que vea toda la maldita ciudad? El único.
funicular sale en media hora. Es una experiencia única. Suena mega divertido, señora Neandertal. Déjelo, consulto con la goma que ando. Necesito un Gatorade y dos aspirinas. Deberían cambiarle la publicidad de Gatorade. Mostrar anuncios donde salga la gente levantándose a mediodía hecha mierda. Ese es el verdadero mercado. Se me ocurre que tal vez a la distancia ver que no sea tan fea. Me levanto, me visto y salgo a la calle. Tengo la suerte de salir en las únicas tres malditas horas de sol. El estúpido funicular. La fila es interminable. Finalmente me logro subir y el movimiento me provoca náuseas. Una mano al final del vagón llama mi atención. No puedo ver de quién es. Es una mujer, pero está de espaldas. No logro verle la cara. Intento acercarme, pero no puedo llegar muy lejos. La multitud, la maldita multitud. Se oye un anuncio. La cima del Monte Floyd. El funicular se detiene, pero la gente no se mueve. Y yo, varada en medio vagón, puesto entre los huecos. Está saliendo del funicular. ¡Mierda! Asomo por la ventana. Finalmente, ahí está. Voltea y es idéntica a mí. Exactamente idéntica. Tiene mi ropa, mis gestos. Ella afuera del funicular contemplando la estúpida Bergen desde la cima del Monte Floyd. ¿Por qué putas hay un duplicado mío en el fin del mundo? Me mareo. Escucho mi cabeza rebotando contra el suelo. ¡Qué mierda! Dice un tipo noruego con la sangre en mi cabeza salpicado en su zapato. ¡Qué mierda! Familia se pasara a vivir a mi pueblo, entre otras cosas porque empezó a vender marihuana en el colegio. El banco nos había quitado la casa y ahora vivíamos en un apartamentito. En el cole las cosas tampoco iban bien. El clima del pueblo era inmensamente húmedo. Mi piel se dio cuenta y cada lugar de mi cuerpo que acumulara sudor se llenó de granitos y ronchas. ¡Póngale maicena! ¿Qué quiere? ¿Que se haga una toda la carajilla? Eso le quite la picazón. Llegué a mi primera clase llena de grumos de maicena. Ella es su nueva compañera. Se llama María. María Celoro. Todos digan, ¡hola María! ¡Hola María! María tiene picazoncita. No se burlen de ella. Con esa presentación, les acaba de pedir que se burlen de mí por lo que queda del año. ¿Tienes arma? Fueron las primeras palabras que escuché de Rómulo en mi vida. ¡Tienes sarna! ¡No quiero que la sarnosa se siente a la par mía! Sentí una punzada en el vientre. No sabía si eran ganas de matarlo o qué. ¡Te manchaste la en agua, sarnosa! Una mancha de sangre. Rómulo me dijo sarnosa durante todo el año. Pero un día me esperó a la salida y me dijo: ¿quieres ser mi novia? Y yo le dije que sí, sonriendo con mis frenillos nuevos. Yo también era una idiota. Despierto en un hospital. Me levanto y salgo corriendo por un pasillo. Detrás mío vienen tres enfermeras persiguiéndome. Y no entiendo lo que me dicen, pero seguramente es: ¡regresa, maldita! Porque no he pagado un solo euro. Llego a mi cabaña, contemplo la máquina. Tiene una hoja medio escribir. Escribí algo anoche. No recuerdo. ¡Mierda! ¡Ay, mierda!
a mí más bien me da la impresión de que estoy aquí. Sí, estoy un poco confundida. Imagínese yo. ¿Se siente bien? Siento una punzada en la cabeza. Su nariz. ¡Está sangrando! ¿Qué tiene mi nariz? Déjeme para la nariz. ¿Podría darle otro pase al abordar? No puedo darle otro pase al abordar. ¿Por qué no puede? Necesita recostarse. No, quiero. Denme otro pase al abordar, por favor. Está sangrando mucho. Que me deje para la nariz. Solo denme otro pase al abordar. Porque ya se lo di, creo. ¿Qué? Está sangrando mucho. Solo denme mi... Estoy muerta. No puedo estar en el cielo porque reprobé los sacramentos. Cuando cumplí 17, la iglesia sacó una promoción. Bautismo, primera comunión y confirmación, todo en un mismo paquete. Antes de la ceremonia, el padre quiso confesarme. ¿Has honrado a tu padre y a tu madre? Yo qué sé, padre. Pregúntele a ellos. ¿Has tenido pensamientos impuros? ¿Impuros? Te masturbas. ¿A usted qué le importa? ¿Qué importa al Señor? Dios quiere saber si me masturbo. Si cometes pecado. Pero no tienes preocupaciones más grandes que saber si me masturbo. ¿Te masturbas? No, padre. Nunca. No sabrás si estás mintiendo. Él conoce todos tus actos. Ay, entonces, ¿para qué tengo que decírselo a usted? Porque yo soy un vínculo entre Dios y vos. Ay, no, padre. Yo con Dios me puedo arreglar sola. Mi papá me estaba esperando afuera. ¿Y cómo le decía yo que había reprobado el paquete 3x1 para entrar al cielo? ¿Cómo le fue? Di que el señor quiere saber si me masturbo. ¿Tú estás pervertido? ¡En el cielo! ¡Ah, ese señor! ¿De verdad Dios conocía todos mis actos? Cuando empezábamos a tener relaciones, Rómulo terminaba muy rápido. A mí no me importaba porque me dolía. Y lo único que quería era que terminara lo antes posible. Pero cuando dejó de dolerme, a Rómulo seguía ganándole la ansiedad. Hasta que un día me dijo. Amor, leí una revista que tengo que ayudarte a terminar. ¿A terminar qué? ¿Esto? ¿No ha terminado ya? Una parte. ¿Cuál parte? La mía. ¿Hay más? Tienes que tener un orgasmo. Es obligatorio. ¿Tienes derecho a disfrutarlo? ¿Lo disfruto? ¿Qué sentís? ¿Cuando lo hacemos? No sé, ¿riquillo? ¿Sientes mariposas? ¿Mariposas? ¡En tu interior! Siento tu pene, ¿por qué iba a sentir mariposas? ¿Eso dice la revista? La revista dice que tienes que sentir mucho calor. ¿Con este frío? ¡Estamos en Cartago! ¡Se te contraiga todo el cuerpo! Se me contrae por el frío. Y se te nuble todo por un segundo. ¡Eso es un infarto! ¡Deja de rascarte! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡Ya, deja de rascarte! ¿Cómo pensás ayudarme? Porque al menos que le prendamos fuego a la cama y me trague la colección de insectos de tu papá, no sé cómo querés que sienta calor y mariposas al mismo tiempo. Ya, callar. De Rómulo, pero por lo menos tuve unos 7 orgasmos. Y Rómulo tuvo la mandíbula entumida como por 3 días. Y desde entonces, cada vez que recordaba ese momento, me masturbaba en el primer baño que encontrara. Así que cuando el padre me preguntó, temió que hubiera olido mis dedos, porque me acababa de masturbar en el baño de la iglesia. Así que no, definitivamente no estoy en el cielo. De hecho, estoy en el aeropuerto y la encargada de la aerolínea me está pegando. ¡Quiero botarle los dientes! No reaccionaba. ¿Se siente bien?
querrás. ¿Cómo sabías que era yo? María. ¿No sabías que era yo? No. ¿Así contestas siempre? ¿Sí? Ok, mira, escúchame. Si te llamo, no hagas nada de lo que te diga. Colga inmediatamente. ¿Aló? ¿Qué, Ras? Lola, no colgues, soy yo. ¿Qué, Ras? No colgues, Lola, no colgues. Escúchame, cuando te dije que si te llamaba, no hicieras caso de nada de lo que te dijera y que colgaras inmediatamente, no estaba hablando de mí, sino de mi otra mí, ¿me entendés? No. Mira, ahorita no puedo explicarte, ¿ok? Es posible que alguien trate de comunicarse contigo y te diga que soy yo, pero no voy a ser yo. Aunque parezca que soy yo y si no suena idéntica a mí, tenés que saber que no soy yo, ¿ok? Voy en el siguiente vuelo que llega mañana. ¿En la mañana? En la noche. Hasta entonces no voy a llamarte. Es posible que esta persona ya esté allá y quiera comunicarse contigo. ¿Por qué? Escúchame, Lola. No hagas caso de nada de lo que te diga, ¿ok? Ok. La primera vez que Rómulo me terminó, teníamos 15 años. No me voy a quedar. Bueno. Quiero que terminemos. ¿Por qué? Porque sos demasiado güila. Tenemos la misma edad. Pero sos una inmadura. Ah, sí. Volvimos en 2 semanas. Y me volvió a terminar al año siguiente. Ya llevamos demasiado tiempo. Y al siguiente. ¿Cómo querés que esté con alguien que escribe teatro? Así que volví a quedarme sin novio y había escogido una carrera a la que todo el mundo le parecía despreciable. ¿Teatro? Sí. ¿Por qué? Perdón. Una vez, para no lastimarme más, Robert me explicó que así era nuestra relación. Nuestro amor es como las luciérnagas, intermitente. Y la frase me pareció tan ridícula que por aguantarme la risa se me salió un pedo. Yo me hice la que no me di cuenta y Rómulo se hizo el que no se dio cuenta de que se dio cuenta. Para no echar el momento a perder, pero el momento ya estaba echado a perder. Había encontrado una metáfora cursi para decirme que me dejaba otra vez. Intermitente, pero luminoso. Y me estallé de risa por dentro. Rómulo desapareció de mi vida, esa vez durante 2 años. Thank you.
llegó. ¿Y entonces? Que me la mandan cuando llegue. O sea, nunca. Mientras llegábamos, le conté cómo estaban las cosas. ¿Un qué? Ay, Lola, como un trencito que te sube el monte Flode. Pero el punto no es ese. El punto es que me encuentro a mí misma, ¿me entendés? No metafóricamente, sino que veo a esta mujer al final del vagón que me resulta súper familiar. ¿Me seguís? ¿Súper familiar? Y algo en ella, Lola, sus movimientos, algo, no te das una idea. Yo intento acercarme, pero el funicular... ¿El qué? Ya te lo he explicado, el trencito es. El funicular está repleto porque es temporada alta. Y tras de todo, se me interpone una señora que solo Dios sabe lo gorda que era. Podía pesar 900 kilos. ¿900 kilos? 2000 kilos. Tal vez era un elefante. María, ¿qué iba a hacer un elefante en el trencito? Yo qué sé, los noruegos son raros. Sí, pero es que llevar un elefante en el trencito. Te digo que son raros. De pronto, Lola, ella se va a bajar en cualquier momento. Pero yo me asomo por la ventana. No había duda. Era yo. ¿En el trencito? Afuera del trencito, Lola. Había otro yo afuera del trencito. ¿Y te vio? Por un momento, se dio vuelta como cuando sentís que alguien te está viendo. Y me reconoció. Bueno, se reconoció a sí mismo. Pero no le dio importancia, siguió así como si nada. ¿Y vos? Y yo me desmayé. Desperté en un hospital y salí corriendo como con tres enfermeras persiguiéndome. Sí, pues seguro querían cobrarte. Ay, yo qué iba a saber, bueno. Si hablaban en noruego, apenas entienden entre ellos. Y entonces, cuando llegué a mi cabaña, lo entendí todo. ¿Qué te decían, María? ¿Quiénes? ¿Los enfermeros? ¿Qué tienen que ver los enfermeros? Entonces, ¿qué entendiste? ¿Por qué habiendo picado mío en el fin del mundo? ¿Por qué? ¡Por la máquina! El vendedor me lo advirtió. No estoy entendiendo nada, María. ¿Sigo pensando en los enfermeros? Ay, Lola, la máquina. Estaba maldita o algo. ¿Cómo maldita? Ay, sí, seguro con alguna maldición pequeña. Porque lo que yo escribía, aparecía. O sea, que la ficción se materializaba en nuestro mismo plano espacio-temporal. No importa, dije una estupidez. Bueno, y entonces escribías que te subías al folículo ese. Ajá, ¿y qué más? Te digo que me la pasé tomando todo el día. Pero es que uno no puede soportar Noruega sin vodka. Pero cuando vi la máquina, el hilo último que había escrito decía que me encontraba a mí misma en un funicular. ¿En qué? Ay, güey, te estoy jodiendo. Es el trencito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer, Lola? ¿Escribir que se desaparece? Oh, mierda. ¿Qué? Destruí la máquina. Esto era lo más lógico. Pero podemos reconstruirla, María. Arrojé los restos a un fiordo. Primero, funicular. Y ahora, fiordo. ¿No existe algo como un hombre cristiano en Noruega? Lula, yo no creo que Cristo haya estado en Noruega. Con el frío que hace y en las andares. Y luego hubieras visto a la muchacha de la aerolínea. No sabía cómo decirle que yo ya estaba en la sala de abordaje, teniéndome ahí al frente de ella. ¿Y la otra María qué más tiene? ¿Qué? No sé, ¿tiene poderes? ¿Por qué iba a tener poderes? Te digo que es idéntica a mí. O tal vez es mejor que yo. Mejor que vos, María. Tenés alergias. Y escribís teatro para niños. Cualquiera es mejor que vos. Tal vez ella no tenga alergias. O los malos hábitos. Los pedos. Pedos. Y se robó tu tiquete. Y no se lo robó. Llegó primero que yo. Es puntual. Hay que reconocerse. Sí, sí, es puntual. No sé si sea un autómata, ¿sabes? Como una zombie tarada. O tal vez está caminando contra una pared en el aeropuerto en este momento. O tal vez se perdió en la ciudad. Lola, tenemos que ir a buscarla. ¿Y entonces a qué viniste al pueblo? Por vos y creer a mi mamá. Creo que no hablaba desde que murió mi papá.
cuando la encontremos? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Puta, ¿ah? Primero, te robó tu tiquete. Ella
no lo sabe. Eso dice ella. Luego, tu bienvenida. ¿A vos tu mamá te recibió lavando el baño? Siempre lo está lavando. ¿Y ahora esto? Hay que romperle el hocico, María. ¡No! ¡No! ¿Y si me duele? Yo no sé cómo funcionan estas cosas. Pero hay que seguirla. Tomá, ponete los lentes. Cuando empezábamos a juntar dinero, Rómulo me convenció de que un tarro enterrado en el patio de mi casa no era el lugar más seguro para guardar nuestros ahorros. ¿Me abrió una cuenta medieval? ¿No confío en los bancos? Solo vos vas a tener acceso. Tenía razón. ¡Mierda! ¿Qué? ¡Sacó mis ahorros! ¡María! No le digas María, Lola. ¡Yo soy María! Ya venga adelante que será... pensar en nombre más feo que se te ocurra. Nicole Kidman. ¿Nicole Kidman? Y nunca me ha gustado como suena. Bueno, Nicole Kidman sacó mis ahorros. No tenemos plata. ¿Qué fecha es hoy? Ay, no sé, 30. ¿Podemos utilizar la plata del premio? ¿Cuál premio? El del concurso de teatro para niños. En estos días te avisaban que habías ganado, ¿no? Bueno, sí, pero no he ganado. María, es un concurso de teatro para niños. ¿Cuántos participan? ¡Cuatro! El mal de la mención honorífica. Tu obra es muy buena. ¿No la has leído? ¿Vos decís que es buena? Sí. Cuando estás borracha. Bueno, no tenemos este dinero, Lori. Tenemos que pedir Frank. Pueden bajar hasta la frontera. Nos subimos en el carro, que sonaba más que si estuviera amarrado con mecates. ¿Cómo te llamas? Ramón Cano, para servirles. Ramón Cano, para servirles. Yo soy María y ella Lola. Mucho gusto. Igualmente. ¿Y a qué van a Panamá? A buscar a Nicole Kidman. A encontrarnos con alguien. ¿Y vos a qué vas a vivir? Ahí vivo. ¿Por qué? Ahí nací. ¿Y por qué no te vas? ¿A dónde? A donde sea, ¿no te aburrís? ¿De qué? ¿De estar ahí? No. ¿Y qué haces? Trabajo en mi taller. ¿Sos mecánico? No. Porque tu carro, perdón que te lo diga, no es la mejor tarjeta de presentación. Tengo un taller de lotería. Bueno, un tallercito de guitarras. La imagen de un hombre tallando madera me hizo fijarme en sus manos, llenas de callos, pero olían a madera. De pronto, no pude quitarle la mirada de encima y sentí un deseo de tocarlas que no hubiera podido contener de no ser porque Lola interrumpió el momento. ¿Qué es laudería? Es la artesanía que produce instrumentos musicales. Y como son hechos a mano, cada uno es único. No hay dos iguales. Yo volví a sus manos, agarrando la manivela hecha leña de su carro. Hablaba de madera, de guitarras y francamente no sé de qué más, porque yo no escuchaba. Solo me preocupaba que me descubriera contemplando. María, ¿qué? ¿Qué te están hablando? ¿Qué? ¿Y qué van a hacer? ¿Ya llegamos? Casi. Mi pueblo está aquí nomás, pero no creo que encuentren quién las lleve hasta ahora. Si van a seguir hasta Zixaola, las tengo que dejar aquí en la gasolinera. Yo voy a echarme una mirada, es que ya no aguanto. A lo lejos, a través del parabrisas sucio del carro de Ramón, se podía ver la selva total y preciosa. Aunque Lola se había bajado, yo permanecía a su lado, como si no hubiera más espacio. Mi brazo rozaba el suyo, pero él no lo quitó. Lo dejó ahí y dejó que sus vellitos rozaran los míos. Y me dio una sensación de bienestar. Me sentí atraída por un extraño al que no iba a volver a ver nunca. Quise grabar su piel en mi memoria, llenarme de su olor a madera y besarlo porque no habría otro momento. ¡Jue puta! Así que me estaba miando. Pude haber llenado una pichinga. Pero el momento había pasado. Ramón me miró y se volvió hacia la selva. ¿Qué
¿Qué hora es? Ya es bien tarde. Dijo, sin consultar su reloj. ¿Y vos crees que a esta hora alguien nos puede llevar hasta la frontera? No, no creo. No, ¿verdad? No. ¿Y ahora qué lugar en Virgen no podemos quedarnos? En mi casa. Ok. Está bien. Sonrió con sus dientes medio chuecos y ya lo temí por el momento que se había perdido. ¿Tienen hambre? Un pichazo. Voy a ver si nos das unas empanadas o algo. ¿Puedo usar tu teléfono? ¿Cuál? El de tu casa. Ah, nos ha portado hace 10 años. Ah. Pero en la plaza hay un teléfono público, ¿lo pueden usar? ¿Y vos tenés las monedas? Creo que no tenemos nada de cambio. Gracias. Ya regreso. ¿No tenés un celular, mi bola? Ay, sí, pero estoy guardando saldo por si alguien me llama. ¿Y vos tendrás monedas? Es que nosotros no tenemos. ¿Y qué querías que le dijera? Ya, deja de hablar, que me das vergüenza. Luciérnagas se comunican por señales de luz. Rómulo me explicó que son señales muy específicas y la hembra enciende su luz y el macho sabe que está lista para aparear. En este momento, seguro Rómulo está haciendo el amor conmigo. El problema es que no soy yo. Soy celosa de mí misma. María, ¿vamos a Panamá por Nico o por Rómulo? Nico. Gol de cariño. Siento que vamos a buscar algo, pero yo no sé qué es. Y ahora todo lo que puedo pensar es que Rómulo está con otro. Siempre lo he sabido. Pues el carpintero ese está guapillo. El laudero. Es una manera más bonita de decir lo mismo. ¿Has olvidado sus manos, Dora? Huelen a madera. Bueno, ¿y por qué no le echas las luces esas que decís? Las luciérnagas se sienten amenazadas. Apagan su luz, Dora. Bueno, pues deberías de enchufarla de nuevo porque tiene este mal. ¿Me gustan más las de queso o las de frijol? Tocamos música hasta el amanecer. Ahí conocí a Estela hace, no sé, como 12 años. Estuvimos juntos por 9 años. Yo me quería ir a vivir con ella, pero ella no. Yo quería tener chiquitos, pero ella no. Terminamos y al mes se fue a vivir con otra. Tienen dos chiquitas muy lindas. ¡Ay, qué sueñillo, ¿verdad? Sí, qué sueño. Yo voy a ir a trabajar en mi taller. Voy a cerrar la puerta para no hacer mucho ruido, pero si ocupan algo, ahí voy a estar. Si no, estoy en el cuarto, que está arriba. Gracias.
Aquí, o te dejaste mover o vas a ver al carpintero ese. Es que la almohada está muy alta. Toma, agarra la mía. ¡Ay, qué hijo de puta, María! Es que esa está muy baja. Bueno, voy a ver si Ramón tiene otra. ¿Sí? ¿De qué madera es? Es del cocobolo, del corazón del cocobolo. Toda la madera para una guitarra tiene que estar hecha del corazón de un árbol. Por eso cuando la tocas, tocas como el corazón de 5 árboles. Escuchas su sonido con los dedos. Ramón seguía hablando. Yo estaba cautivada por su olor y por la forma de su boca. Y sentí que era otra vez momento de besarlo, pero no pude. ¡Qué bonito! Había dejado el momento pasar. De pronto, descubrí una máquina de escribir en un rincón del taller. ¿Y esa máquina? Ah, lleva ya años. No podía dejar de verla. Había vuelto a dejar el momento pasar y ahora estaba asombrada frente a una estúpida máquina de escribir. Miré a Ramón por encima del rodillo y me dieron unas inmensas ganas de gustarle, que dejara lo que estaba haciendo y viniera y me gustara. Así es que escribí en la máquina. Ramón se acercó a mí, se apoyó en la mesa y me besó. Y entonces, sin que me diera cuenta, Ramón se levantó de su silla, se acercó, se apoyó en la mesa y me besó justo cuando yo terminaba de escribir y me besó. Y me llevó a su cuarto. Pero antes, se detuvo un momento. No vamos a hacer el amor. No. El amor nos va a hacer a nosotros. Sonreí porque su frase era cursi. Sabía que se la había robado Cortázar, al menos para una ocasión especial. Esa noche hicimos el amor durante horas, en medio de una tormenta que ahogaba mis gritos. Quise creer que la tormenta era parte de mi imaginación, pero cuando despertáramos, nos daríamos cuenta de que estuvimos en medio del diluvio más grande de los últimos años. Era de noche. Me asomaba por la ventana y Rómulo estaba en la acera de enfrente. ¡Venís hasta el culo, po! Por eso, bajá a abrirme. Subíamos las escaleras tropezándonos. Nos tirábamos a la cama y él empezaba a quitarme la pijama. Dame un pichazo, María. Te estaba mandando mensajes desde ayer. Estoy ocupada de espiar la mente. Quería decirte que ya me iba a ser tan celosa. Perfecto. Y terminaba de quitarme la pijama. Pero cuando yo le quitaba el pantalón, descubrió una cosa que me hacía un hueco en el estómago. ¿Qué putas, Rómulo? ¿Sí? Que traes un condón puesto. Es que ya venía preparado. De pronto, oía un grito de mujer. Me asomaba por la ventana y veía pasar a Lola flotando. ¡Ay,
y Ramón ya no estaba en la cama. Quise bajar a la planta de abajo, pero todo estaba lleno de agua. Los muebles flotaban y la calle era un río. El río se había desbordado. Bajé hasta el taller y también estaba lleno de agua. ¡Ramón! ¡María! Yo sé que tenés que irte, pero quería pedirte que te quedaras. No puedo. ¿Que vas a Panamá? Es complicado. Ya está tu novio. Sí, pero no es solo por eso. Yo no puedo dejar mi taller, yo solo entiendo de guitarras. Yo no puedo quedarme. Te voy a volver a ver. Te voy a volver a ver. María. No lo sé, Ramón. Lo besé con toda la saliva que se puede usar para una despedida y me fui. Yo solo entiendo de guitarras. Las palabras de Ramón me hicieron desear de pronto un mundo así de simple. Pero ahora, solo lo entendía de la manera más enredada. Ramón Cano se había quedado sacando agua a su taller mientras Lola y yo veíamos cómo llegar a Panamá. Sentí como que se me fue el aire y me empecé a rascar los brazos. Lola me agarró de la mano, pero yo me desmoroné en el suelo. Yo no soy una luciérnaga, Lola. ¿Acaso ves que se me prenda el culo? ¿A quién estoy buscando? A mí misma, Lola. ¿Qué voy a hacer cuando la encuentre? Porque yo no entiendo cómo funcionan estas cosas. Y si ella prefiere a eso, a ella, que seguro es más divertida que yo y no tiene alergias, ni escribe teatro para niños. Yo soy como la versión pirata, Lola, y yo no quiero ser la versión pirata. Ya se acabó este viaje, ¿sabes? Ya no la quiero encontrar. Ok. ¿Cómo que ok? ¿No me vas a convencer? ¿Querés? Sí, bueno. No sé, Lola, es que mira, ella es como la réplica de una pintura. Solo un especialista podría saber cuál es la verdadera. Y hasta el momento todos han creído que ella era la verdadera. Estoy como la copia de una pintura falsa. Pues yo no lo he creído. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y si yo te dijera que yo soy la copia falsa? Pues no te creo. A ver, pregúntame algo, ella podría saber. ¿Cuál es la capital de Guanacaste, María? ¿Cuál es la capital de Guanacaste? Esa es la pregunta que me define, ¿no? Ay, bueno, ¿crees en Dios? Dispón que sí, ¿vos? Al final, ¿todo el mundo cree en Dios, María? No, Lola, los ateos no, mi papá no. Decía que era como una estupidez que estaría para una clase de prueba. ¿Y vos crees que sea una prueba? No. ¿Por qué no? Porque si es una prueba, ya me quedé, Lola. ¡Ay! 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 ¡Sí creo en Dios! ¡Sí creo en Dios! ¡Me está dando un infarto, Lola! ¡Sí creo en Dios! ¡Sí creo en Dios! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Es tu celular, idiota. Desde pequeño, mi papá quiso conocer Europa. Hay un pequeño pueblo en Italia, Piamonte, donde podemos rastrear nuestro origen. Tal vez, cuando lleguemos, yo sienta que estamos en nuestro hogar. Yo le dije que cuando me ganara un premio que no estuviera muy pelado, le iba a comprar un tiquete a Piamonte, pero se murió antes. Y yo igual nunca pude ganar un premio. Mi papá nunca se había sentido en casa. Un día, Lola me llamó a las 3 de la mañana. ¿Aló?
haciendo? ¿Qué voy a estar haciendo, loca? ¿Son las 3 de la mañana? Ah, sí. ¿Estaba soñando? ¿Qué querés? María, vi a tu papá con otra. Ella tiene nuestra edad. A Lola le molestó que yo no hiciera nada al respecto, pero los asuntos de mi papá y de mi mamá son de mi papá y de mi mamá. Aunque nos dejara para irse a vivir con esa muchacha que era 2 años menor que yo. Cuando le dijeron que tenía cáncer en el estómago, que había hecho metástasis a los pulmones y que ya no había nada que hacer, mi papá volvió a la casa. Mi mamá lo perdonó y vivieron juntos el resto de sus días. Eres el amor de mi vida. Fueron las últimas palabras que le dijo a mi mamá con lo que le quedaba de estómago. Y mi mamá le dio un beso en la frente con los ojos hinchados de llorar. Conseguimos Raeta en la parte de atrás de un camión y Lola preguntó si iba a necesitar el pasaporte que había dejado en la casa. Sos idiota, Lola. No sabía que se necesitaba pasaporte. ¿Es otro país? Conseguimos un permiso provisional durante un día. Caímos en la cuenta de que no sabíamos muy bien dónde estaba Rómulo. Intenté llamarlo, pero ya no tenía señal. Nos montamos en un autobús donde viajábamos, con europeos que iban sentados y centroamericanos que iban de pie. Al llegar a Botas, en el muelle, un niño nos contó que todos los pueblos de por ahí habían sido nombrados como los apóstoles y Rómulo estaba en Santiago. Así que por 20 balboas que Lola regateó a 15, el niño se ofreció a llevarnos. La panga saltaba de cuando en cuando, con las pequeñas ondas que se hacían en el agua, así es que había que sujetarse fuerte de los bordes. Conforme nos acercábamos, pensaba en Rómulo. ¿Qué le iba a decir a Pina lo viera? Es algo en lo que no había pensado hasta ese momento. Se suponía que había viajado hasta el fin del mundo para no volver a verlo. ¿Qué hacía su vida en esa panga? Seguro, quería decirle lo enojada que me tenía, la culpa que tenía él de todo, lo llena de rencor, de rabia, lo... En fin, yo creo que solo quería alargar la pelea para poder estar con él, aunque fuera de esa manera. Y de pronto, se me encendió como una luz en la cabeza. ¡Ya llegamos! Y sin calcularlo, el niño señaló a Rómulo y a mí otra yo que estaban sentados en el muelle mirándose a los ojos. ¡Frená! ¡Frená! ¡No es un carro, idiota! ¡Para la panga! ¡Para la panga! Me tiré al agua y comencé a nadar. Lola y el niño pasaron a mi lado observándome con gran pena. Hasta aquí son 10, ¿verdad? Y entonces me detuve. Siempre pensé que Noruega era el fin del mundo.
fin del mundo. ¿Panamá? No Panamá. Este momento. Nicole Kidman. Nicole Kidman es el fin del mundo. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿Matarla? Yo solo quiero ser una mejor persona. Tengo mucho que corregir. Aquí termina el viaje. Me regresé sin titubear. Detrás de mí, Rómulo y Nicole Kidman se besaban. Lola no entendía nada, y yo lo entendí todo. Yo ya no sería jamás la misma. Thank you.
De parte de Afitec, damos las gracias por acompañarnos y vamos a hacer rápidamente las rifas. Número 10. Ajá. Esos son los 6 combos de Canalú. Número 10. Número 76. 76. A la 1, 76 a las 2, 76. Ahí está, 76.